lugar que ustedes quisieran que lo escuchen, ser escuchado y que puedan interpretar cada palabra que uno le diga y uno escucharlo a ustedes con prudencia, como ustedes se lo merecen. Se le agradece. Eso es lo que más queremos, que ustedes nos permitan ese chancecito, ustedes saquen una comisión, 6 o 7, y que mi querido amigo Cholo me lo traiga por la oficina. Claro, claro, para ahora. Sí, sí. Pero mire, lo que les pido, por favor, ustedes saben que no solamente ustedes andan buscando que les resuelvan problemas, sino que hay varias personas que tienen proceso de audiencia, hay jueces que quieren escuchar, y si usted no lo permite, las cosas son diferentes. Claro, pues sí. Hay que hacerlo así mismo. Pero yo confío en ustedes. Oye, venga, por ahí, sáquenme una comisión entre hombres y mujeres. Nosotros le agradecemos su buena intención. 8. Le agradecemos su buena intención. Estamos aquí, mi estamos defendiendo a ese joven inocente. Si fuera un delincuente, ninguno estuviéramos aquí. Porque entonces los viejos somos rastreros. Es porque es un hombre bueno, responsable, trabajador, trabaja para su madre y para ese niño que lo quieren escuchar de ellos. Por eso estamos aquí. Estamos aquí porque sabemos que Junior es inocente y lo quieren acusar de cosas que no hizo. Que busquen los culpables, que ese que está preso es inocente. Eso es lo que sabía trabajar, para mantener a su mamá y a ese niño que era él que lo mantenía. Y por eso que lo quieren meter en medio a él. Oye, usted. Ese es un niño mío, yo lo reconozco como que es inocente de todo lo que eso que lo acusan a él. Es un muchacho trabajador, usted ve. No, nunca peleó, nunca le ha faltado a su mamá ni a la niña. Eso es lo que tengo para decir. Saludos, buenos días. Hoy tenemos una lucha plantada aquí, niños, ancianos, mayores, jóvenes, luchando a favor de ese muchacho que han cometido un error con ellos. Los jueces que hay aquí, los jueces corruptos, esos son los primeros que hay que trancar. Lamentablemente hoy tenemos la comunidad desbordada para que se tome justicia. O sea, tenemos que tomar justicia, pero con los verdaderos culpables, no con un muchacho inocente que tenemos trancado ahí. Lamentablemente tenemos una procuraduría corrupta, una corrupción total. Muchas gracias. ¿Qué tiene que decir? No, yo lo único que quiero es que vean el caso, porque ese niño es inocente. Y cuando usted ve que una comunidad entera, aquí vemos todas las clases de personas, jóvenes, viejos y todo el mundo, es porque Junior es inocente. Eso es lo que queremos, justicia con Junior, porque es inocente. Ok. Espérate, déjame coger eso.